Seguimos informando. Se realizó una capacitación, una socialización de la resolución del Ministerio de Ambiente para el gremio de la construcción. Muchas personas en Fusagasugá dicen que se ven afectadas, especialmente los volqueteros, porque aquí no hay un sitio oficial para llevar los escombros. El mal manejo de escombros y o residuos de construcción puede llevar a sanciones para los constructores y contratistas. Por esta razón se realizó una socialización en Fusagasugá para el gremio de la construcción. Nosotros estamos haciendo una socialización con respecto a la normatividad 472 del 2017, el cual entró en vigencia el 1 de enero de este año, en el cual se maneja la parte de manejo de residuos sólidos, de manejo integral de residuos de construcción y demolición. ¿Qué significa esto? O sea, la idea es que cada constructor, donde se habla el generador, que es el que llamamos nosotros el generador, y la persona que se encarga de disponer, que lo denominamos la persona prestadora del servicio para el almacenamiento de estos residuos, tienen que contar con un plan de gestión de integral del residuo de demolición y de construcción. Entonces, la idea que ha querido la CAR es realizar una sensibilización a toda la comunidad y al gremio de los constructores antes de que comience a estar en vigencia la parte aplicativa en cuanto a la normatividad ambiental, en cuanto al proceso, a un proceso sancionatorio, un posible proceso sancionatorio, ya que más adelante la CAR realizará cierto seguimiento a estas obras para verificar si ya se cuenta o no se cuenta con este instrumento de manejo. Bueno, va a haber pedagogía, obviamente, esta socialización. ¿A partir de qué fecha se comienza a aplicar la norma y tener, obviamente, ya multas hacia los infractores? En este momento estamos en la facultad de comenzar a realizar los seguimientos a cada una de las obras que se están realizando en Fusagasugá. Realmente es preocupante porque es que esta resolución 472, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, establece de que los municipios deben contar con una escombrera municipal para la disposición de los residuos de construcción, y desafortunadamente pues aquí en el municipio no la tenemos. Esto es muy preocupante para nosotros porque pues la CAR dice que pues ya está con la facultad de llegar a establecer sanciones si esto no se cumple. Entonces, básicamente, pues yo pienso que delicada la situación social para el municipio, porque todos los que nos dedicamos a la construcción y los que viven colateralmente, ellos como los ferreteros, volqueteros, todos los que suministran los insumos, pues prácticamente nos quedaríamos en nada. Porque la escombrera más cercana que tiene Fusagasugá es Girardot. Si aquí en Fusagasugá nos cobran 60.000 pesos por botar un viaje de escombros, llevarlo a Girardot nos tocaría pagar 400.000 pesos. Eso implicaría que esto es sostenible. Entonces, deduzco que es una situación social muy grave para el municipio. ¿Ustedes están en condiciones de cumplir con la norma siempre y cuando obviamente se tenga la escombrera? Sí, claro. Es decir, eso es lo que se ha venido haciendo de una manera ilícita, digámosla, porque no hay una escombrera oficial. Lo que necesitamos es que el municipio acelere su plan de ordenamiento territorial para que designe el sitio donde quede terminada una escombrera municipal y nosotros podamos seguir continuando con nuestro trabajo de construcción. La Secretaría de Infraestructura recuerda a la comunidad que el único lugar autorizado para la recepción de documentos para aplicar al proyecto de vivienda de interés social Lusitania es el local 120 en el Centro Comercial Manila. Nos encontramos en el centro de atención que Colsubsidio tiene para la recepción de documentación para los hogares postulantes al proyecto de vivienda de interés social Lusitania. Recordamos a la ciudadanía y especial a los hogares postulantes que ese es el único sitio de recepción de documentación y que aquí pueden encontrar toda la asesoría y el apoyo que requieran para que hagan una muy buena presentación con respecto a sus documentos. Es importante también resaltar, y lo hemos venido diciendo reiteradamente, que no existen intermediarios, que la postulación debe ser personal y que usted puede y debe diligenciar su formulario y tener sus documentos de manera personal. Total es de que no hay postulaciones masivas, no hay personas que en un momento dado estén autorizadas para diligenciar formularios o para ser recibidos en otro punto diferente. Este es el único punto. Se informa a la comunidad que la fase de inscripciones al proceso para la adquisición de vivienda de interés social Lusitania en Fusagasugá ya está por concluir el próximo 26 de mayo de 2018. Vamos a una segunda pausa. Antes los dejo con unas imágenes de creatividad, lo que hacen las personas con los encendedores, los briquets, que ya no sirven.
Unas imágenes impresionantes. De regreso hablaremos de si el café es bueno o es malo para la salud.